putiza la de eso. ¡Está, güey! No, ah, llevémoslo para matar al ogro. Catima, aquel ogro, güey, Julio. ¿Cuál ogro? Aquel. ¿Quién, pues? Aquel te enamaste. ¿Ah? ¿Quién? Ella que lo acabó por chingar, hombre. Ha pegado una carrera, pero carrera. Yo ahí me estuve. Esta mujer ahí andaba. Era una loca. Para decirle que había comido frijoles también. ¿Para qué se le pasó? Se la tiraba la piedra aquí, plavo, pluma, estaba ahí. Tronado, que me hace. ¿Ah? ¿Qué? El piental. Ella. No, hombre, ahorita cálmese, ahorita calma, don Bebenado. Pero, ay, no me son mentira. Hombre, no, ya, que es usted, hombre. Qué hijo de lulo, man. Mire, de todo me rayé. Pura gallinita usted, va, no, no, hombre, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo... A ese te namaste, usted le tiene miedo. No, hombre. No, hombre. Yo, ah, gracias. Yo no me pongo con la costumbre, ya le agarré un palo. Sí, sí. Sí, le grabo. ¿Usted vamos allá adelante? No. Vámonos. No, no voy. Démosle, hombre. No, hombre. Imagínese. Mejor prefiero quedarme con miedo a los hombres. Imagínese, para ir a la casa de ella tengo que pasar por ahí. Ah. O sea, que... Y no, yo ahí vivo. ¿Cómo va a creer que yo voy a pasar ahí? Ay, gallinita. No soy gallina tampoco. No soy gallina tampoco. No soy gallina. ¿Y entonces por qué no quiere pasar ahí a la teja casa? Pues es prevención. Ah, prevención. Sí, porque es mentira. Porque yo no le tengo. En la película de Pío no sale. Es que estaba con la gran candela la van a tirar. Qué vergüenza. Déjale, pues. No. Ya, ya está gritando. ¡Ahí está gritando! ¡Tírese al suelo! ¿A qué huele por ahí? Y ahí en la mañana. ¡No, hombre, Juan! ¡Ya, ya! ¡Usted de payaso me está agarrando! Vamos a ver más cerquita, hombre. Vamos a echarle también. No. Vamos de más cerquita, hombre. ¿Y usted lleva adelante, sí? Va, pero despacito. Medio lo vamos a cazar a medir. Pásele, pues. Y antes de que fuera yo, señora. ¿Quién no dice que es mi cuate, mi hermano? Yo soy su cuate. Mi amigo, mi soy camarada. Su pana. Hermoso hermano, y Julio. Pásele, ve. Estamos aquí, estamos cerca, ya. Pásele, ve. Hombre, Juan, yo quiero pasar. Ay, Dios mío, no me quiero pasar. Prefiere quedarse a dormir en el monte. En el monte, en los esquineros, en la pura calle, a la orilla del río, en todo. Ahí mejor prefiero quedarme a dormir que. Mira, yo no voy. Entonces sos. No. Se llama Chito Alfa, hombre. No. Unicornio, ¿quién es? No. ¿Cómo lo va a querer la Olga entonces? Ay, que solo anda de. No, no sea así. ¿Cree que? Lo va a ver como que es. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Un borrajo le voy a meter en la boca. No, hombre, mire, pues, ya. ¡Pase, hombre! No, yo no voy. Puchica, ¿y de cuál entonces? Además, yo sí soy macho y macho alfa. Yo no le tengo miedo. Ah, entonces, ¿y por qué no quiere pasar, pues? Ah, prevención que tengo. Prevención, le digo. ¿Y
Imagina los cuchumbazos que me van a poner, mire. Ay, Dios, pero mire, puro, los machos romos así se hacen a puro cuchumbazo. Mire. Ay, ¿ve? No, son grandes, qué mala. Morete son, güey. Pase, hombre, pues. No, yo no. Pásele, hombre. Yo no voy. Si ese ogrito no le va a hacer nada. Pásele. Qué grande, que no dice que es machito. Ay, macho. Y que la Olga sí me va a aceptar. No anda con esa. Y a mí sí me va a aceptar. Estar bajanada, si ni quiera caminar a la de la cama. Pero ella quiere. Aprenda así como el amigo aquel otro que tenemos, que vive a los nosotros. Un viejo apuro que por ahí. Pero no estamos hablando de él. Mire, pues. Vaya usted primero, ¿no? ¡Cache! ¡Pase, hombre! ¡Hombre, Juan! ¡Pásele, tío! ¡Juan! No sé, no me siento bien. No sé si fue bueno haberle dicho a mi mami lo del beso, ¿no? Imagínense que les pueda pegar al cuarto y... No siento nadita, nadita bien. Pero ojalá mi mami también solo haya ido a platicar y no le haya hecho nada. Y ahora, ¿cómo? Si lo veo algún día otra vez, ¿cómo lo voy a ver a la cara? Saber que por mi culpa mi mami fue y le dijo y le dijo muchas cosas. Qué pena, que tú me estás haciendo demasiada pena. A la tierrita. Ay, no. No me deja estar en paz esta culpa. Ojalá que espero que tampoco se enoje conmigo y tan siquiera me siga viendo como siempre. Es que... ¿Qué me dice? Por no quedarme con la boca callada, dije que era un secretito que le iba a guardar yo a mi mamita, pero... Pues me iba a sentir más culpable si no le decía. Machito, pues. ¿A dónde están los cholitos? Ah, ¿a dónde están? Yo sí soy macho. Mire, ve, allá tiene su carne fresca, ve. Su carne fresca y también los chileños. Y que no es hombrecito, que machito alfa, que no es que no es cuando que el pudín, que... ¡Hola! ¡Pasa adelante! Que no huyendo, venimos. Ve, mira, a tu quinto baile. Sí, hasta él tiene más valor de ir para allá y usted, ve. Y se regresa, mire. Ay, a ver qué olor le hago. ¡Vaya, hombre! ¿Cómo me voy a poner donde? ¡Vaya, hombre, que no es machito, pues! ¡Ay, Dios! ¡Ay, venga, por favor! ¡Vaya, besar este rico! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Ya voy a visitar a la mamá! ¡Pobre, pobre!
agarran a pedrada. No, chica, esto es una rica, entra de todo lado. ¿Y eso? Pásenme, el anica deja así por favor. Pase, hombre, pásele. El hombrecito. No. Ella me da clase. Pásele, hombre. Mire, mire, mire. Ay, si ella se lambe. Ay, vení, casi le dice veniste. Y la cara como que le pone su vida. Pase, hombre, pásele, pásele. Dígale, cuerpo yuba, cultura de gallina y que no llega cuando. Así le digo. Ajá. Mire, si allá tiene el brazo, se tapa, mire, ya. Así, mire, vení. Pues digo así entonces. Cuerpo de uva, pintura de gallina. Ay, y acá tiene la conferencia, ya la gada está. ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿Qué pasó? Mire, usted no ha visto a mi mami. ¡La vimos! Grande gran penqueada que me pegó. ¡La vimos! Sí, me pegó. Revisale allí, bájale el pantaloncito de atrás. Eran unos grandes, no. Moretes. Aquí ando, donde me pegó. Y eso que me le corrí. Ay, ¿sí? Ese es un niño a tu mamá, se enfrentó segurito. Ah, tu mamacita. Que no es machito, pues. Ah. Que no quieres a su jota. Sí, la quiero y sí, y sí soy macho. Ay, entonces, ¿por qué él está anda corriendo? Pues? Yo me le corro la mamá, no a ella. Ajá, de ahí le quiero acercar. Ay, a que me pelo la rodilla. Disculpame. Ay, sí, mamá, ese. Ya no. Ay, le está tocando. No, ya... Con eso invento y le está tocando todo el cuerpo ya. Así como es de mano lista. Ya le va a empezar así, ay, ay, ay. Estoy metiendo la mano, dije, Julio. Disculpame, no te vuelvo a besar, no, besarte, en serio. No debía hacerlo, perdóname. No te preocupes. Está bien. Ah, usted quiere, va. Sí, pero. Decirle a tu mamá que. Sí, que me ande buscando. No, voy a hablar con ella porque la verdad. Llamale. Hola, te va a decir ella. Que a pegarle creo que se estuvo mal, entonces voy a hablar con ella para que pues ella ya esté un poco más tranquila. Entonces. Sí, entonces. Sí. Si le tengo que me está buscando. Ya ay. Dije, ya voy a hablar con ella. Ay. Pero. Por favor. Ay, sí, bien bañadito. Anda ahí. Anda ahí, con por favor, aléjense de mí porque es que mi mamá es muy exigente y la verdad no quiero problemas con ella. ¿Y la cosa? ¿Cuál cosa? ¿Ah? No, pero nosotros sí hablamos en clave. ¿Y ya vuelven a picar? ¡Conquiste al hombre! Mira, a ver. Tu mamá ya no me va a andar buscando. No, ya como le dije, voy a hablar con ella y mi amistad siempre la va a tener. Yo sé que yo quiero tu amistad, pero también quiero tu amor y voy a seguir luchando por ti. No, de verdad, mira, mejor que seamos solo amigos. Es que vamos a seguir siendo amigos. No puedo, ¿sí? Todo lo estaba haciendo. No, en serio. No quiero problemas, ya le dije a mi mamá que demasiado exigente, imagínese lo que puedo hacer solo con ella. Por favor, vente. Por favor. Sí. Por favor, váyase.